Hola a todos, aquí History22080. Vamos a hacer el final alternativo de Singularity. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Tengo ganas de ver. Sé que he acabado con la serie, pero probé de continuar la partida y me deja volver donde estaba en el último momento. O sea que vamos a ver el final alternativo, matando a Barisov y siguiendo con De Michel. Vamos a ver. Eso es. Ahora es cuando reparamos la historia. Use el DMT en la singularidad para abrir una grieta a 1955. Y luego destruya el reactor con la bomba de E99. Una vez destruida la singularidad, la historia volverá a su curso. Adelante, capitán. Buena suerte. Vamos allá. Mato a los dos. Lo bueno es que le pego un tiro en la cabeza. Solo los ganadores reescriben la historia. Eso es. El problema no es la singularidad. Retrocedió en el tiempo y salvó a Dimitrev de morir en el edificio en llamas. ¿Lo recuerdas? Le pego un tiro en la cabeza y no se muere. Y es lo que tendrá que cambiar de nuevo. No puede dejar vivo a Dimitrev. No funcionará. Ya ha intentado hacerlo y fracasó. ¿No recuerda quién más estaba allí, Capitán Renko? ¡Dejes que Dimitrev! El otro hombre era usted. Es cierto, capitán. Usted es la anomalía, por lo que la única forma de corregir la línea temporal es que se detenga a sí mismo. ¿Quiere decir que se mate a sí mismo? Está pidiendo a un hombre que se sacrifique para lograr algo sobre lo que se ha equivocado usted. ¿Cuántas veces ya? No sé si es usted fiable, Barisov. Renko, no lo escuche. Usted puede salvar el mundo. Eso dice usted. Pero, capitán, piense en quién era antes de todo esto. Un obrero en la colmena. Le puedo ofrecer una vida nueva. Cosas que no pueden imaginar al alcance de su mano. Teme el DMT. Y ayude a dirigir el mundo. ¿Quiere ser parte de este mundo, Renko? Mire a su alrededor. Vea todo el sufrimiento que ha causado este hombre. Ningún líder visionario carece de críticos. Renko no es un líder. Es un asesino de masas, un dictador. Debe detenerlo a cualquier precio. Mi pregunta es... Use DMT en la singularidad. Viaje al pasado y mátese. Esa es una oferta atractiva, sin duda. Oh, también puede demostrarme su lealtad matando a Barisov. Yo le daré un poder ilimitado. Mi pregunta es, ¿y si mato a los dos?
¿Y si mato a los dos y me quedo como héroe? Es que tiene cara como de viejecito, así, enchochado, encurvado. Bueno, ahora voy a ser malo. Yo soy un hijo de puta y creo que voy a ser la leche. Quiero dinero, dame dinero. ¡No, capitán! ¡Oh, he matado a los dos! Oh. Con la muerte del doctor Barisov y el canciller Dimitchev, merece también el conocimiento del E-99 y Katorga 12. Tú desapareces y te conviertes en una leyenda en los años siguientes. Mucha gente cree que nunca has existido. No se sabe nada del paradero del DMT. Pasan semanas antes del hallazgo de los cadáveres de Dimitchev y Barisov. Los asesinatos nunca se resuelven. La muerte del canciller Dimitchev es el primer paso de la pérdida del control mundial por parte de Rusia. La URSS se disuelve en facciones rivales en busca del poder. Las guerras que estallan por todo el mundo causan millones de muertes. La nueva libertad permite a Mir 12 crecer en fuerza e influencia. No solo continúan luchando contra los ejércitos rusos, sino que también inician la caza del asesino del Dr. Barisov. A día de hoy, no han tenido éxito en esta búsqueda. Al llevar el DMT lejos de Katorga 12, la singularidad se vuelve inestable. Una enorme explosión destruye la costa este de Rusia, alcanzando el estado prisión de Alaska. Un grupo de criaturas de Katorga 12 escapa al continente ruso y destruye Nueva China. Se oyen rumores sobre un ejército secreto que ha conquistado parte de los antiguos Estados Unidos. Su líder es un personaje misterioso. Se dice que no tiene piedad con quien se cruce en su camino. Se cree que sus planes incluyen la dominación mundial y sus seguidores aumentan día a día. Hay quien dice que tiene un poder increíble, como si controlase la mano de Dios. Voy a probar el otro final alternativo, ¿de acuerdo? Voy a probar el otro final alternativo y lo voy a poner en el siguiente vídeo. O sea, que soy malo, muy malote, y me hago peor ruso, ¿vale? O sea, que nos vemos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Un placer estar con todos vosotros aquí, Story 22 080. Nos vemos muy pronto.